Y el tema se complicó más el viernes pasado, cuando Eduardo Inda, estando en una cadena de televisión, cuando un equipo del programa de Risto Mejida estaba tratando de obtener algunas declaraciones o persiguiendo a alguno, hubo un problema, un encontronazo, y recibió Eduardo Inda un golpe de la cámara. Nosotros, desde nuestro programa, hablamos con Eduardo Inda y le preguntamos lo que había ocurrido, para saber si él consideraba que había sido un accidente o una agresión premeditada. Él aseguró que estaba convencido de que habían querido atacarle a propósito, y por ese motivo hoy nos han sacado en el programa de Risto Mejide. Desmontan la nueva mentira de Inda. Sin embargo, y a pesar de la evidencia de que no hubo agresión, Eduardo Inda decide continuar con la mentira e incluso empieza a infoxicar con teorías conspiratorias hacia él. Lo hace sin complejos en Los Intocables, un programa de la TDT madrileña en el que tanto su presentador Javier Algarra como sus colaboradores le dan total credibilidad a la versión de Inda e incluso van más allá. ¿Usted considera, don Eduardo, que el golpe que le han propinado con la cámara en el cuello, en la base de la mandíbula, ha sido provocado a propósito? Hombre, eso es una obviedad, evidentemente. Curiosamente o casualmente, las dos personas, la periodista y la cámara, eran mujeres, y yo creo que ellos buscaban pues que yo reaccionase mal y darme, yo qué sé, pues una agresión machista. Las imágenes en las cuales está en el suelo, de impacto con la cámara, nada, golpe intencionado. Yo pienso que es uno de los efectos del llamamiento que hizo Pablo Iglesias tras las elecciones del 2 de diciembre. Si hubiera sido un accidente, el propio Eduardo Inda hubiera dicho, hubiera sido consciente de que ha sido un tropiezo, lo hubiera dicho el mismo, hombre, estaba claro que no. Bueno, nuestro agradecimiento a Risto Mejide por hacerse eco de la entrevista que le hicimos a Eduardo Inda en nuestro programa, y estos son los comentarios que a continuación expresaron. Madre mía, ¿cómo está el pato? O sea, no solo finge una agresión en la base de la mandíbula, ¿no? Según he oído, sino que encima nos acusa de ser un entramado para tacharle de machista. Bien, no le podemos llamar manada porque siempre va solo, ¿vale? Pero estás como un cencerro. O sea. Bueno, yo tengo que decir ya una cosa. O sea, yo, de verdad, esto se nos está yendo de las manos. Yo entiendo que queríais una disculpa, que lo mínimo era, España entera quería una disculpa. Pero no solo hemos conseguido la disculpa de Inda de aquella manera, pero bueno, se ha postrado a nuestros pies. O sea, no está nada mal tampoco. Me parece una buena opción, míralo. Sí, no sé. A mí me suena la clásica huida hacia adelante. Totalmente. ¿No? O sea, totalmente. En plan, sí. Esto que pase cuanto antes... Sin mirar antes, el bordillo. Claro. Es una huida hacia adelante sin mirar el bordillo. ¿Habéis visto el vídeo ese en que empieza a volar? Sí, es maravilloso. Es maravilloso. Es una genialidad. Os digo una cosa. Lo tenemos. Ah, lo tenemos. Sí, hombre, claro, lo hemos visto antes. Supongo que ahora no puede decir que mira por encima del hombro a Carmena, porque como ya dentro de nada estará en una silla de ruedas el hombre, que ya no sabemos ya lo que es verdad o lo que es mentira. No, es verdad. Que eso, yo creo que es, ¿no?, lo que le molesta. Yo creo que es lo que le molesta. ¿No? No, lo que le molesta a Eduardo Inda es a lo mejor verse postrado en una silla de ruedas y no poder entrar en Madrid Central. Bueno, que no es coña, que hay sillas eléctricas de tal potencia que tienen que ser reguladas y tener un permiso del Ayuntamiento de Madrid. ¿En serio? Sí, a Echenique no le dejan. Bueno, hay que decir que por suerte nos estamos riendo de todo esto, pero que si no tuviésemos las imágenes que demuestran que no hubo tal agresión, dos compañeras de este programa podrían haber tenido un problema muy serio, muy serio. ¿Y cuántas veces habrá ocurrido esto porque no había una cámara? Claro. Por suerte estábamos ahí. Y yo quiero... Uy, pero una pregunta sí. Puedo hacer una pregunta. Entonces, esta, primero, dice que va a denunciar cuando ha denunciado, pero esta denuncia falsa está la cuenta Vox, ¿no? O sea, esto entra de las denuncias falsas de Vox. ¿Que si la paga Vox, dices? No, digo que si entra en el recuento. Luego iremos. Bueno, pues ahí está esta guerra que ha iniciado Risto Mejide contra Eduardo Inda.